¿Qué tal como están amigos de Es Diario, la ley del solo sí es sí, no para de darle quebraderos de cabeza al Partido Socialista? Tras reconocer seis meses tarde que la ley impulsada por Unidas Podemos con Irene Montero a la cabeza y avalada, recordemos también, por el Partido Socialista en el Consejo de Ministros, pues tras reconocer que presenta errores técnicos que hay que subsanar, ahora la aprobación de tal reforma se encuentra en entredicho. Y es que no ha habido... Por el momento, hasta los días de hoy, ningún acercamiento del PSOE al Partido Popular para negociar las enmiendas y aprobar así la reforma presentada por el PSOE de la ley de Irene Montero. El PSOE asegura en público y en privado que no cambiarán su reforma y que sacarán adelante nuestra, nuestra, reiteran, inciden desde el PSOE, nuestra reforma, es decir, que no darán su brazo a torcer. Y el Partido Popular, ante la falta de diálogo, pues tampoco asegura la imprescindible apoyo, el imprescindible voto a favor y recalca que la reforma que presenta el Partido Socialista tiene importantes agujeros. Si bien el grosso de la reforma del PSOE es un copia y pega, ya lo sabemos, de la propuesta presentada por el Partido Popular, por el Partido de Feijó, seis meses atrás, hay varios puntos legales que el PSOE, sin embargo, excluyó y que deberán, por tanto, introducir en, en la reforma del PSOE para obtener el voto a favor, el voto positivo del Partido Popular. De no entablar el diálogo y de no introducir esas mejoras técnicas relativas al tratamiento de, menor, de menores o a la difusión de imágenes a través de los dispositivos móviles, que son las dos exigencias del Partido Popular pues es muy probable que el PP impida que la reforma pase de la Comisión al Pleno y que por tanto se vote y que por tanto se apruebe la reforma del partido, el partido Socialista. Hay todavía agujeros en la reforma planteada por el PSOE que permitiría que agresores y violadores sexuales se viesen beneficiados. Sentencian, son palabras textuales de fuentes del Partido Popular. Desde el PSOE, por su parte, inciden que no darán su brazo a torcer y que de haber negociaciones, estas pivotarían en torno a su propuesta, la propuesta del PSOE, e hilan toda la suerte. El gobierno de Pedro Sánchez vería sorprendente que el Partido Popular no apoye la reforma presentada por el PSOE en el Congreso para reformar la ley del suelo si sí es así, aseguran fuentes socialistas es diario. El partido liderado por Pedro Sánchez, en suma, quiere el apoyo gratuito del Partido Popular y no, y no está en intención de ceder en ninguna de las enmiendas, en ninguna de las exigencias del PP, más que nada para no hacerle la campaña electoral a su socio de gobierno. Unidas Podemos, en este sentido, está esperando ansiosamente ese acercamiento del PSOE al Partido Popular para vender a la opinión pública que el PSOE se pliega a la derecha para sacar adelante la reforma que echaría por tierra la medida estrella de Irene Montero y de su Ministerio de Igualdad. Y desde el PSOE, ya enmarcados, evidentemente, en un contexto electoral, y a pesar de que necesitan el apoyo del PP, sí o sí, nunca mejor dicho, rehuyen tanto como pueden de tal diálogo con los populares para no darles carne de cañón a sus socios del ya gobierno tripartito. Un auténtico pulso. Esa es, en suma, en fin, la situación actual. El PP ve imprescindible que el PSOE añada esas dos enmiendas a la reforma de la ley del Soros y así para conseguir su voto a favor al tiempo que los del PSOE evitan cualquier diálogo con el PP por miedo a que sus socios se le echen encima como venganza. Esta es, queridos amigos, pues eh, la situación actual. Lo que tienen claro desde el PP es que sería muy arriesgado apoyar la reforma tal y como está planteada por el PSOE, porque seguiría beneficiando a ciertos agresores y violadores sexuales y no acabaría, consecuentemente, solucionando el problema. Y desde luego, pues no están dispuestos a ello. ¿Quién ganará el pulso? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Y quien tiene todas las de perder es el PSOE. Si no aceptan las propuestas del Partido Popular es muy posible que su reforma no salga adelante y tengan que dar serias explicaciones a la opinión pública de por qué no consiguieron aprobar tal reforma. Y si aceptan las exigencias del Partido Popular, los de Podemos, sus socios supuestamente, se le echarán encima por someterse a la derecha a ir en contra de los avances sociales que ellos, los de Podemos, dicen impulsar desde el gobierno de España.